Bueno, vamos a ver. Yo quisiera empezar por centrar el tema. Naturalmente vamos a hablar de estos presupuestos que nadie mejor que la directora o presidenta de la AIREF los ha comentado, y luego diré las palabras que son asombrosas porque nunca se habían escuchado ese tipo de palabras. Pero quiero que tengan una idea muy clara, señoras y señores que me escuchan. España está quebrada, pero está quebrada no desde ahora. Ahora se está haciendo a una velocidad, digamos, prácticamente de vértigo. Está quebrada desde muchísimo tiempo antes. Esto supone, desde el momento en que el Banco Central Europeo empiece a cumplir lo que prometa, porque estos miserables, estos irresponsables, estos insensatos del Banco Central Europeo dijeron que el 1 de julio dejarían de comprar deuda soberana, porque la deuda soberana, el dinero en circulación, los containers de billetes de 500 euros que estos señores imprimen todos los días, son el origen de la inflación. No es el petróleo, no es el gas, no es nada de nada. Es la inflación, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Un país que no tiene inflación, pero que sí tiene que comprar petróleo y tiene que comprar gas, que es Suiza, tiene una inflación del 3,4%. ¿Por qué? Porque ellos, los billetes que imprimen, los imprimen como Dios manda. Pero como estos irresponsables del Banco Central imprimen billetes a cascaporro, son los responsables, y también ha pasado en Estados Unidos por otro tipo de razones, aunque ya han dado marcha atrás, son los responsables de la inflación. La inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Que no les vengan con cuentos de la guerra de Ucrania, del petróleo, del gas. El petróleo y el gas suben porque hay mucho dinero imprimido. Bien, en el momento en que esta gentuza del Banco Central Europeo deje de dar dinero gratis et amore, prácticamente gratis et amore, y sin control alguno, a países como España, España entra en suspensión de pagos. Y hemos arruinado no solo Sánchez, sino Rajoy. Luego daré las cifras para que queden muy claras. Y los anteriores han arruinado a las generaciones futuras de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Es decir, han arruinado a sus hijos, han arruinado a sus nietos, han arruinado a sus bisnietos. Eso es lo primero que tienen que saber. España está quebrada y cada vez más quebrada, en tanto en cuanto estos señores de Frankfurt, que los deberían subir a la planta 67 o 65, que es la más alta, abrir la ventana y tirarlas por ella, a unas fuentes muy bonitas que hay por allí en medio, esto es lo que debería ocurrir. Y aquí quiero decirles una cosa que me parece esencial también para que ustedes lo entiendan. Hace pocos días, en el programa de mayor audiencia de la televisión española, Los Intocables, Pablo Motos le preguntó al invitado de honor, era Arturo Pérez Reverte, le preguntó toda una serie de cosas. Y Arturo Pérez Reverte dijo una cosa que yo, desde que lo escuché, pues lo estoy empleando, mencionándole siempre. Él se refería, Arturo Pérez Reverte se refería al desastre terrible que han sufrido la educación y la cultura. Y realmente, probablemente eso es lo más importante, porque un país donde no existe la educación es una mierda, la cultura es una basura, eso no es un país, es otra cosa. ¿Qué dijo Pérez Reverte? Pérez Reverte dijo, miren ustedes, si se hicieran unos nuevos juicios de Núremberg, ya saben ustedes que fueron los juicios donde se juzgó
a la cúpula alemana, no solo los grandes jefes, sino también a jueces, sino también a abogados, sino también a empresarios, se juzgó a mucha gente, aunque lo que quedó más para la historia fueron los jerarcas nazis. Dice, si en España se celebraran unos juicios de Núremberg, no habría cuerda suficiente en España para colgar a todos los ministros y los responsables de los temas de educación y de cultura, que era de lo que hablaba, de los últimos 45 años. Bueno, pues yo les digo a ustedes, señoras y señores, si se primero, hacer un llamamiento, el día que España suspenda pagos, el día que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos estén en la ruina más absoluta, porque se ha despilfarrado el dinero, y luego diré las cifras de cada kiski. Eso en la segunda intervención. Bien. El día que eso ocurra, se deben montar en España unos juicios de Nuremberg sobre aquellas personas que nos han llevado a este. Y si para ahorcar a todos los responsables de educación y cultura de los últimos 45 años, que fue lo que dijo Pérez Reverte, no habría cuerda en España, yo les diría a ustedes que si eso es así, no habrá cuerda en España para colgar a todos los responsables que nos han llevado a la mayor ruina económica, social de este país en toda su historia.